I got a letter. The name on the envelope said, Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Silent Hill 2 se diferencia del resto de la saga en el hecho de que no nos presenta al pueblo maldito como algo fijo, sino como una ciudad cambiante que se amolda a la psicología de cada persona que es llamada por él. Por ende, el viaje de James Sunderland por este no es sino un viaje a la propia mente retorcida y alterada del propio James, a sus deseos, culpas e inseguridades, pues mientras caminamos por las calles llenas de neblina y los laberínticos pasillos de los edificios que componen Silent Hill, no viajamos por un pueblo y ya, sino que lo hacemos por la enrevesada mente de James Sunderland, hasta poco a poco ir descubriendo la verdad que nosotros desconocemos y que el propio James se forzó a olvidar para cargar el peso de la culpabilidad. Así, y tras recibir una carta de su difunta esposa pidiéndole que se encuentren en su lugar especial, James llega a Silent Hill con la esperanza de recuperar a Mary y con ella las ganas de seguir viviendo. Nuestros primeros pasos por el juego son en caminos vacíos y desolados, reflejo del interior de James que durante gran parte del juego se mostrará muy neutral y desorientado al igual que el jugador. Sin embargo, nuestro protagonista se topará con varias personas durante su travesía y todas serán importantes, pero sin duda hay una que destaca sobre las demás. ¿Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. El jugador se topa con María en el parque Rosewater, mujer que es idéntica a la difunta esposa de James, pero con diferencias significativas. My name is Maria. Mientras que Mary era gentil y tierna, Mary es sensual y lanzada. Esto lo acompaña con su vestimenta mucho más erótica. Lógicamente James se queda confundido cuando la conoce, y su confusión irá en aumento, pues cuanto más tiempo pasemos con ella, más misteriosa será esta mujer. Pero, ¿quién o qué es exactamente María? Para explicarlo, lo mejor es hablar de su origen. Existe un escenario extra que se desbloquea al pasarte el juego, en el cual controlamos a María. Este se llama Nacida de un Deseo. Con este título ya nos hacemos una idea de la situación, y es que María no es más que la representación de la frustración sexual de James. María es lo que James hubiese deseado que fuese su esposa, especialmente durante el transcurso de su enfermedad, en el cual, como es evidente, no podían tener relaciones. De hecho, este escenario comienza con María despertando en el club de striptease, lugar donde los hombres ven a mujeres sensuales bailando y fantasean con la idea de acostarse con ellas. Pues María no es más que eso, las fantasías y deseos eróticos de James. Don't you want to touch me? I don't know. Come and get me. I can't do anything through these bars. Así que sí, María es otra de las criaturas creadas por Silent Hill. Pero si hablamos de monstruos, hay muchos más. Los maniquíes son una representación de los impulsos de James.
La criatura probablemente se manifiesta debido a su frustración sobre la terrible enfermedad de su esposa. De hecho, la primera vez que aparece es cuando encontramos una linterna en un maniquí que lleva la ropa de Mary. De nuevo, haciendo un paralelismo en lo que James encontraba en su esposa, una vestimenta mucho más conservadora y detrás, ahora en otro maniquí, una distorsión de lo que él quería de su esposa, que como ya habrás notado, está formado por dos pares de piernas abiertas. Otro caso muy claro son las enfermeras, que son el resultado de la severa ansiedad de James por la enfermedad terminal de Mary, junto con su abstinencia sexual, que desemboca en una gran dificultad por parte de James para lidiar con ambas. Podemos nombrar a muchas más, como a las figuras mentirosas que por no tener brazos y mover sus extremidades tan desesperadamente, me hace pensar que representa la impotencia y frustración de James al no poder hacer nada para ayudar a su esposa. Pero si hablamos de criaturas, debemos hablar de nada menos que el monstruo más icónico de la saga. Pyramid Head ha sido muy explotado a lo largo de los años, y eso fue un error garrafal, pues no hay monstruo más ligado a la psicología de James Sunderland que el verdugo de cabeza piramidal. Pyramid Head puede resumirse en que es el monstruo que más le tememos los seres humanos. Pyramid Head es la culpa, esa que siempre nos acecha, que siempre nos persigue, al igual que lo hace este verdugo con el protagonista. Pero además de verdugo, es un juez que por ende buscará juzgar a James por sus pecados. ¿Y cuáles son estos pecados? Si bien James afirma que Mary murió por su enfermedad, lo cierto es que fue él mismo quien la asfixió con una almohada en la cama del hospital. Esto es algo que descubriremos tanto nosotros como el protagonista hacia el final del juego, porque James reprimió ese recuerdo para poder cargar, o más bien eludir, la culpa de sus actos. Pero si hay algo de lo que es imposible escapar, es de la conciencia humana, y ahí es donde entra tanto Silent Hill como Pyramid Head. Que en varias de sus apariciones lo encontramos abusando de los maniquíes o que ataque a los demás monstruos, no son cosas puestas porque sí. Son manifestaciones de la culpa reprimida del protagonista. Es como si tomáramos la oscuridad de James, la potenciáramos y la pusiéramos en manifiesto delante del propio James. De nuevo su frustración sexual, pero aparte se muestra como una actitud violenta y misógina que el propio James ve en sí mismo por el asesinato de su esposa, pero pretende ocultarlo para poder vivir consigo mismo. Y al reprimir algo tan grande es que primero, el pueblo lo llama y segundo, nace Pyramid Head para exagerar y exponer esas manchas. De hecho, el tema de la misoginia también se ve en una de las tres tablillas de la prisión Toluca, concretamente la tablilla del opresor que representa a James, la cual podemos encontrar en una de las celdas del lugar, de nuevo simbolizando el deseo de ser castigado por su crimen. Pero nada de esto tendría sentido si James no recuerda lo que hizo, por lo que Pyramid Head y el pueblo lo empujarán a que lo haga. Aquí vuelve a tomar importancia María. En total muere tres veces en todo el juego. Dos de ellas son a manos de Pyramid Head y en la otra simplemente encontramos su cadáver en una cama, como la del hospital en la que Mary murió. El pueblo lo obliga a revivir aquel hecho, impulsando a que lo recuerde. También está la radio, que cuando la hallamos, emite un mensaje entrecortado que obviamente no se entiende. ¿Es esto broken? Pero existe una versión limpia del mismo, donde se escuchan las siguientes palabras de la propia Mary. James, I'm here. Come to me. James, I'm waiting for you. Why did you kill me? Encima de todo esto, la trama irá guiando a James hasta el Hotel Lakeview, ese que llaman su lugar especial y donde ya hace nada menos que la verdad. Pero antes, ya hablamos del juez, del deseo, y ahora quiero hablar de una persona que, según lo veo yo, representa la conciencia de James Sunderland. Siempre me he cuestionado si Laura es una persona real o, al igual que María, es solo una manifestación del pueblo. Es cierto que ella te acompaña en el final de Har, pero María también se va contigo en el final que lleva su nombre.
A fin de cuentas, Silent Hill es muy interpretativo y aunque el aura sea real, yo veo que cumple una función en esta historia. Pues mientras que María representa los deseos lujuriosos de James, Pyramid Head personifica su culpa. Laura viene siendo la conciencia. You didn't love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? Ella es la única persona inocente en el juego, pues no tiene ningún trauma o peso que cargar y por ende, no hay monstruos que personifiquen nada de ella, pues no tiene nada que afrontar. There are all sorts of strange things around here. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Siempre que aparece ella, acusa, por así decirlo, apunta con el dedo a alguien. So what'd you do? Robbery? Murder? Nah, nothing like that. Pero al que más molestará es a nuestro protagonista. Laura! What are you doing? Ha ha, I tricked you. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Laura dice haber conocido a Mary en el hospital, pero las cosas que te cuenta se contradicen con la historia de James. I was friends with Mary. We met at the hospital. It was last year. You liar! Laura, I... Fine, don't believe me. But last year, Mary was already... Con esto, Laura y el pueblo en general harán que poco a poco se vaya cuestionando la realidad y sus propios recuerdos. Por eso María muere y vuelve como si nada varias veces. Por eso ella es tan enigmática con lo que dice y hace. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So, you're Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Y en general, todo es tan surrealista, casi hasta lo abstracto. Y así, estas dos irán guiando a James hasta la verdad que yace en la habitación 312 del Hotel Lakeview. Una vez revelada la verdad, tanto para nosotros como para el protagonista, Laura aparece en escena y comienza a gritarle a James, que es un asesino. You killer! Why'd you do it? I hate you! I want her back! Give her back to me! I knew it! You didn't care about her! I hate you, James! I hate you! I hate you! I hate you! Siendo justamente lo que la propia conciencia de James le dice de sí mismo. She was always waiting for you. Why? Why? Hay otros dos personajes, Eddie y Angela, que también fueron atraídos por Silent Hill por sus propios motivos personales, por lo que cada uno tiene su propia versión del pueblo maldito, que obviamente nosotros no podemos ver porque controlamos a James y vemos su visión de Silent Hill. Pero esta cambia en el último encuentro con ellos, en el que ahora, si somos capaces de observar sus Otherworlds. ¿Y por qué es esto así? Porque es en estas ocasiones que James ya descubre la verdad de cada uno de ellos y por ende, comprende qué los trajo al pueblo y es capaz de ver su mundo interior reflejado en el pueblo, pues ya conoce el trauma que los trajo hasta aquí. Sin embargo, ni Eddie ni Angela escapan de Silent Hill. De hecho, mueren en él, y esto se debe a que ambos fueron incapaces de afrontar de manera correcta sus pasados, desembocando en que el pueblo les ganase psicológicamente. En el caso de James, bueno, depende. ¿Por qué James mató a Mary? En primer lugar, por lástima. James no soportaba ver sufrir a su esposa de esa manera, y de todas formas, los médicos ya le habían dicho que no habría forma de salvarla. I'm very sorry. But you're a doctor. It's your job to heal people. How can you just let her die? Please, calm down. As her doctor, I promise I'll do what I can. But
There's still no effective treatment for her condition. Pero dentro de James había otras intenciones más oscuras que matar por piedad a su esposa. En ese tiempo que Mary estuvo enferma en el hospital, ella se volvió mucho más agresiva. La enfermedad y el miedo a la muerte convirtieron a la dulce mujer en una persona desagradable y violenta. What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. James poco a poco comenzaba a odiar a su mujer. La empezó a ver como un obstáculo en su vida que le impedía continuar, por lo que buscó deshacerse de ella. Pero por todos los años felices que tuvieron, aún la amaba y sabía que por más que haya cambiado, esa seguía siendo la persona de la que se enamoró. Por eso, luego de matarla, el arrepentimiento lo invadió y reprimió ese recuerdo. James odiaba a Mary, pero también se odiaba a sí mismo por lo que hizo, y de todo ese dolor y necesidad de castigo, nace Pyramid Head, María y todo el Silent Hill particular de James. James no afrontó la realidad en la cotidianeidad, por lo que le tocaría enfrentarla, al igual que Eddie y Angela, en Silent Hill. Una vez que el pueblo le ha hecho recuperar noción de los hechos, James deberá asistir a su juicio en una sala con dos Pyramid Head, quienes vuelven a matar a María enfrente de él. Esta vez, James ya está harto, no solo de que le recuerden lo que ha hecho, sino de escapar de la culpa. I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. That's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Ahí, James se enfrenta a los Pyramid Heads, de los cuales solo pudo huir. De la culpa de la que huyó todo el juego. Esa culpa que siempre lo pudo matar, pero que él nunca pudo matar. Esa culpa que una vez la enfrenta, va por sí mismo, porque James ya no necesita un verdugo que lo juzgue. Existen 6 finales en Silent Hill 2. 2 son de broma y otro sirve más como un easter egg para darle más importancia al culto del primer juego, pero ninguno de estos 3 finales puede ser conseguido en la primera partida, por lo que quiero centrarme en los otros 3. Aquí, el jefe final es María, tomando la apariencia de Mary en un desesperado intento de conquistar a James, pero al ser rechazada, ella enloquece y lo ataca. Para este final, el jugador debe demostrar poco apego a la vida, viendo el cuchillo de Angela en el inventario con el cual la muchacha pretendía quitarse la vida, o curarse poco, dejando la vida lo más baja posible y regenerándola solo cuando sea absolutamente necesario para no recibir un game over. James tiene una charla final con Mary donde ésta vuelve a morir sin que podamos conseguir su perdón, por lo que el protagonista, al no soportar la pérdida de su esposa, se quita la vida en el lago Toluca para poder reunirse con ella en el más allá. Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. Aquí la situación es muy diferente. En este caso, el jefe final es la propia Mary, quien está enfadada con James por haberla matado y por haberlo visto con María. Para este final, el jugador debe demostrar interés en María, protegiéndola de los monstruos y visitándola con frecuencia en la habitación del hospital. Finalmente, James abandona el pueblo junto a María para vivir su vida con ella,
con sus fantasías y deseos irreales. Aquí María vuelve a ser el jefe final, pero el desenlace es diferente, pues aquí James sí consigue el perdón de Mary y abandona el pueblo junto a Laura, para continuar con su vida de la mejor manera posible, pero con la conciencia limpia. Para esto, el jugador debe demostrar especial afecto a Mary, viendo su foto y la carta en el inventario, o escuchando a Mary hasta el final en el corredor. En los tres finales, James de mejor o peor manera resuelve la situación. Puede dejarse llevar por sus deseos y vivir una fantasía para eludir la realidad. Puede rendirse y darle fin a todo el dolor. O puede afrontar la realidad, aceptar la culpa y dejar el pasado atrás. Eso se lleva al combate final, en el cual vences los deseos más egoístas de James, o por el contrario, los abrazas y matas nuevamente a Mary. Este boss fight representa las emociones conflictivas de James hacia ella durante sus últimos días de vida. El enrejado de metal simboliza el sentimiento de confinamiento de Mary al ser postrada en una cama debido a su enfermedad. La criatura también puede utilizar sus tentáculos para estrangular a James, de la misma manera que él la asfixió a ella con una almohada. En cualquier caso, James lidia con sus sentimientos de culpa en este combate, y en ese disparo final que tenemos que dar, James se libera de todo ese infierno de emociones que carga. James. Tres fueron las personas que llegaron a Silent Hill. Las tres cargaban en su espalda con traumas que no pudieron cerrar y que, por el contrario, los reprimieron en su interior, provocando que el pueblo los llamara. Y sinceramente, creo que ahí está el mensaje de Silent Hill 2, al menos el que me transmite a mí, que si cohibimos nuestros problemas psicológicos, estos, tarde o temprano, terminarán explotándonos en la cara. Obvio, ningún pueblo maldito nos invocará, ni creará monstruos acorde a nuestros temores. Pero esos monstruos sí existirán, solo que de otra manera. Existirán dentro de tu cabeza. Esos miedos, traumas e inseguridades irán acrecentando dentro de ti, generando algo que da más miedo que el propio Pyramid Head. Porque a una enfermera le dispara si se muere, pero las balas no pueden matar un sentimiento que te está destruyendo por dentro. Angela y Eddie reprimieron sus traumas y no supieron afrontarlos como es debido en Silent Hill, lo que terminó hundiéndolos psicológicamente. James también reprimió su culpa y le terminó explotando en la cara en formas horribles, pero es en el final de Hard, aquel en el que James más firmemente reconoce sus pecados y no los elude, que consigue la redención. Refrenar nuestros traumas solo hará que se cree una bola de nieve que a medida que gira, se va haciendo más y más grande, y la única forma de frenarla es pararte al enfrente y afrontarla, porque si hay algo de lo que no podemos escapar, es de nosotros mismos.